Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo micro de Tercer Tiempo Rugby mediante la pantalla de Canal 11 a través de Remanso TV. Nos encontramos en este caso en el campo de deportes La Tortuguita, donde el local, el Paraná Rugby Club, se midió frente a Santa Fe Rugby, uno de los finalistas de las dos orillas del río Paraná. Y el otro es entrerriano, es el Club Atlético Estudiantes, que por segunda temporada consecutiva se metió justamente en la definición del torneo del interior del país más prestigioso. Miguel Reyes, ¿cómo estás? Hola Gabriel, ¿cómo estás? Hubo que aguardar a la fecha 18, la última de la primera rueda, para saber los cuatro que van a jugar semifinales y final. En el orden, primero Ger, segundo Santa Fe Rugby, tercero Estudiantes, cuarto Duende. Los cruces, los mismos del año pasado. Estudiantes frente a Santa Fe Rugby, el anfitrión y organizador junto a Santa Fe Producciones y Ger Duende. Así que veremos qué sucede. Son dos equipos del Dos Orillas y dos de Rosario. Bien, y haciendo alusión a Santa Fe Producciones, vamos a escuchar el testimonio de el máximo referente en la organización de Santa Fe Producciones, valga la redundancia, Carlos Fertonani. Su empresa, junto con Santa Fe Rugby, van a albergar justamente las ediciones de estas finales, la edición 2023, que va a tener lugar el 5 de agosto en semifinales y el 12, una semana siguiente, en las instancias de final y por el tercer puesto. Vamos a escuchar el testimonio de él, también la palabra de Franco Sati, jugador del Paraná Rugby Club, fullback, quien daba cuenta del balance para su equipo, así también como de un referente histórico de la entidad de Sauce Viejo, como el jugador Luis Mariano Cabal. No, bueno, la primera, el compromiso de seguir poniendo, darle visibilidad y darle el lugar que se merece el TRL, el torneo más importante del interior del país. Por eso estas finales son tan importantes y el doble compromiso de hacerlo, bueno, con mi club, hacerlo en Santa Fe Rugby, con un club que está todo alineado. El miércoles hicimos una reunión de referentes, de manager, de entrenadores, la gente que va a los partidos, y emocionado a ver la cantidad de personas involucradas. Eso te da tranquilidad, si bien uno tiene la experiencia como empresa, mi actividad profesional, de haber organizado ya, esta sería la número 14 final, pero es además compromiso, siempre la nueva es lo que uno quiere hacerla mejor, pero con la tranquilidad que hay todo un club alineado, que hay todo un torneo del litoral que está alineado también, porque yo creo que todos somos responsables y todos estamos movilizados para demostrarle al país lo que es el rugby del litoral. Eso es lo más importante y bueno, espero estar a la altura de las circunstancias. Bueno, ¿con qué final nos vamos a encontrar? ¿Con qué instancias finales nos vamos a encontrar ahora en Santa Fe Rugby, teniendo en cuenta ya toda la experiencia que traes encima, como bien decías? Bueno, el pliego es muy exigente y lo vamos a cumplir, y por supuesto, como siempre, si se puede dar algo más, o alguna sorpresita, o agregarle un tinte más, lo vamos a hacer. Se va a hacer un estadio para 8.000 personas mínima, 6.000 personas sentadas, más entre 8 y 9.000 personas pueden entrar por fecha, así que eso está asegurado. Hemos contratado una empresa de primera línea para todo el tema de tribunas, más la que tiene Santa Fe Rugby, con un sector de palcos, copiando un poco algo que hizo muy bien cada el año pasado con el tema de los palcos también, con un sector especial para la prensa, para atenderlo, a los que siguen el día a día, ustedes, el rugby litoral, pero también invitar gente afuera para dar lo que yo te decía. Para nosotros es muy importante que las finales sean una muy buena excusa para mostrar nuestro rugby al país. Va a ir televisado todo el país a través de la señal que tiene la Copa del torneo, pero también por muchos medios que lo van a venir a cubrir. Bueno, ya están, hoy se definió quiénes son los equipos. A primera hora va a jugar Duendes y Ger, y a segundo turno Santa Fe Rugby y CAE. Dos grandes partidos, cuatro animadores de siempre de las finales, y bueno, unos cruces que van a ser muy buenos, con muchísima gente que va a ir, con un dispositivo para que todos puedan estar y para que todos vayan con su hinchada. Esto es un dispositivo para que entren la hinchada por un lado, para que la gente que vaya pueda entrar tranquila, los accesos, el estacionamiento. El club tiene lugar para 2.000 autos adentro del predio y va a haber una doble circulación, porque en el campo de al lado se va a entrar por un lado y se va a salir por el otro. Bueno, ahora el miércoles en la conferencia se van a dar los detalles, pero en modo de adelanto, un montón de cuestiones que están estudiadas para que la gente pueda acceder rápido al lugar, estar cómoda mientras sean los eventos y después festejar, porque después juegan los Pumas. Y bueno, va a haber dos pantallas, una pantalla para el TMO dentro de la cancha
donde el TMO, bueno, se va a poder ver por la pantalla, como se ve en los test match, al margen de que está comunicado el árbitro con el TMO, y también pantalla para seguir a los Pumas, por eso los horarios de 12:30 y 14:30, cosa que terminemos y nos pongamos todos a ver el partido de los Pumas con Sudáfrica. Bien, lo último, ¿cómo viene la venta de entradas, que ya empezó? Ya empezó, muy bien. Es un mensaje para la gente porque largamos una preventa a través de Santa Fe Rugby y de los otros tres clubes finalistas y de las uniones. En la Unión de Entre Ríos hay una cantidad de entradas, también la de Rosario y la de Santa Fe, de un cupo limitado de abonos por las dos fechas, que salen 4.000 pesos y ese es un precio promocional por las dos fechas, pero limitado. O sea, ya se vendieron más de 1.500, Santa Fe Rugby tiene casi agotado sus 1.500 lugares. Y lo mismo Ger ya nos está pidiendo más abonos. Como ya sabían ellos que estaban en las finales, se le entregaron los abonos. Así que bueno, esa es la venta. Después por ticketway.com, que es para que la gente que no pueda movilizarse hasta el lugar a comprarlo tenga la comodidad o de pagarlo con tarjeta, con medios electrónicos, a través de ticketway.com puede acceder a la entrada. La entrada son muy ventajosas por abono y después también se venden anticipadas con cupo limitado por fechas. Y después, bueno, después del 28, esto va hasta el 28. Después del 28 va a haber una venta por partido y en la puerta, por supuesto, se va a poder comprar entrada, a no ser que se agoten los 8.000, 9.000 lugares antes del partido, que bueno, es un límite. En Rutas Entrerrianas, conducí con responsabilidad. Si vas a hacer un sobrepaso, presta atención. Controla la velocidad y la distancia. En un segundo de distracción, una maniobra indebida puede ocasionar un siniestro. El 90% de las muertes son por errores humanos, adelantamientos indebidos, despistes y vuelcos por exceso de velocidad. Mantén la distancia segura. Respetá la velocidad. Gobierno de Entre Ríos.